es el Cholito Quirós. Coria en el área, atención al peligro, remate y gol. ¡Gol! Joao está en el área, sigue Joao, centro, viene el remate, Coria, gol. Esto se acaba, 30 segundos, Emelec con Coria, arranca el rubio volante argentino, se fue Coria para gol. Viene, lo metió, gol. Todo el Cuenca menos Matamoros, centro, la pelota en el área y el balón adentro, gol de Melé, Quiñones. Ahí está, peleando la Coria, bloquea Álvarez. Se la jugó y la metió. Frei Nazareno es el que lo agrede. Aparte los previenen a los dos, reclama y le sirven amarillo. ¿Quién perdió? La pelota la tiene Coria, la deja para... Deriva la posición de Bonillo, se cruza Samuel Aro, recupere Melec, la tiene otra vez Facundo Coria. La mete arriba Coria. Lizaga estaba listo, Armando Huila muy cerca la posición del portero Lizaga, Roberto. Y estas son las estadísticas Diners Club. El 16 de abril del 78, en el primer juego en Ambato, se registró la máxima goleada ambateña sobre Melec. Fue 5-1 con un doblete de mérito del arquero Pérez. Otra pelota del equipo eléctrico, atención Coria, el remate la sacó Pérez. Otra vez Pérez convertido en un gato. Roba bien ahora Coria, buena la incursión de Nazareno, la pausa de Coria, la mete en vertical ahora para el jugador Joao Rojas. Roja para Coria, para gol, viene y se acaba de salvar Barcelona tiéndose. En la zona caliente, Coria, Banguera. Y se viene Ramos, un centro, viene Coria, nítido para el disparo de zurda, la va a meter. Y salvó espectacular, cerrando en el segundo palo. El equipo... Lo va a buscar Carlos Javier Caicedo. Prefiere arriesgarla, Facundo Coria ahora. En cara, lo toma. Siempre preciso, y bueno, eso le hizo al Emelec llegar a suyos de lado, ¿no? Pero ahora ya hay un jugador en el centro de la cancha que puede cambiar esa situación. Gabriel Méndez, el hombre que deberá transportar la pelota para el Olmedo. Facundo Coria la tiene. Allá va Facundo y su cambio para David Quiroz. Viene a ver cómo será esto. Facundo Coria, el arquero. Francisco Marledesma, llegó habilitado, Omar, espera, engancha, la toca mal Omar Ledesma, se loca Gabriel Méndez y tiene razón. Cuando era más fácil tocarla, ponerla en posición de gol a Gaby Méndez, que estaba listo, preciso, para el remate. Un jugón tremendo de Carlos Javier Caicedo y Reynoso. Facundo Coro, lo hizo bien. Para... Póngale fin con Finalín cuando ya está ganando la pelota otra vez Rojas, que viene Rojitas. Facundo Coria, hay falta contra él, Orbelis Mina, hace la personal, se viene ahora Torales, centro pasado, muy larga esa pelota, la ganó Coria, sin embargo, la tiene Coria, centro en el área. Futuro técnico de fútbol, levanta Coria para el tercero, sale el arquero, la tiene, Quiroz salvó, el remate de Mina. ¿Qué hacen los hombres de Melec? Unos van adentro, otros van afuera, distrae Coria, y el disparo del argentino que quería... Pelota en velocidad, maneja la pelota de forma extraordinaria. Y lo más sorprendente, los centros. Viene Coria, Torales, Jason. En el lateral izquierdo. En el medio, Coria. Franco Mendoza. La perdió Soledispa, vuelve a ganarla. José Luis Quiñones para Estacio. Estacio para Coria, por ahí se mete Coria. Fallaron los defensores. Rojas. Joao arrancando desde atrás. Enlaza con Coria, vuelve a pedirle a Quiroz. Prefiere tocarla bien Coria para...
Hernández, pero ya se rehizo Emelec en la marca. La tiene para Facundo Coria. Coria que la pone. Qué buena pelota para... Y finalmente lo despojó del balón. Pero Coria tiene que ayudarlo también, claro, a Nazareno. Le están regalando el que tenga la pelota, arme la pelota. Ya cuando viene en velocidad no hay odontólogo que valga. Ahí está Coria. Falta de Edison. Viene Coria. Deja atrás a Guerrero. Qué buena pelota para David Quiroz. Para... Se retiró Jason Corozo. Viene Coria. Un remate, pelota difícil. Zamora está en la cancha. Viene la pelota al área. ¡Gol de Melé! 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 ¡Gol! Allí está buscándola. Centra Caicedo. La peina Augusto Poroso. La gana Luis Miguel Garcés. Drama en el Bellavista. Emelec se impone por 2-1. Sigue Garcés. Garcés. Coria. Coria. Y el Colorado que rechaza para que se la lleve Rojas. Partido que le da los 3 puntos de oro a Emelec. Quiroz. Coria. Coria para Rojas. Le puede ganar la posición. Atención, enfrenta al portero. Sigue. Y el arquero zumba. Le ganó final. Bombillo comienza a moverse con Quiroz. Coria. Perfecto. Estuvo en la emboquillada Coria. Alta, sí señor. Para tarjeta. Para tarjeta y en efecto Omar Ponce. Precisamente. Allá va Facundo Coria. Y la pelota pasa de largo cuando... Que pedía Brian Rodríguez, que el árbitro no la concedió. Cuando sube Guerrero, baja Coria a marcar. Aquí está Facundo, le va a pedir... Todos los sectores de la cancha. Viene Coria, Coria. Golpe de cabeza. Se interna Nazareno, aceleró, pelota para Coria, el cuerpo de Poroso para impedir, vuelve a ganar la Coria, Coria le pega al arco, el remate de zurda casi sorprende y la gente bate palmas por Coria. Es sorpresivo el remate, no lo esperaba nadie, incluso... Mueve la banca de Melec también cuando se la sacaron a Jairón Zamora, pero le quedó a Gámez. Gámez contra Coria, Coria lo marca. ¡Qué bien! Coria sacando la hora para Jason Zambrano. Allí se viene Brian. Coria. Coria con la pelota. Zamora. Bien. Pelota que viene por la zurda. Otra vez por la derecha para Guerrero. Guerrero para Fernández. Coria. Otra vez robó. Es la tarde de Coria. Prendido el argentino, no hay nada que hacer. Resbaló el potro y le permitió sacar a Nazareno. Ahora Coria. Coria para Torales. Marcelo Fleitas, pero vino a buscar la Coria. La ganó Coria. Coria la adelanta. Atención peligrosamente para el Peque Torales. Y arriba al área Jackson Zambrano. Emelec por el segundo. El toque atrás del paraguayo. La pelea Coria. Ya la ganó. Le va a pegar Quiroz. ¡Qué bombazo! Saca Lastra, pero la gana Jason. Coria arranca por la zurda. Está en Garanti Delgado, pelota en el área. Atención, está Figueroa luchando, pero saca Coria. Jason Zambrano. Torales. Coria. Coria en el centro. Coria llega bien por derecha. Locales. Los hinchas de Melec, me refiero. Viene Coria, 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 Coria. ¡Zumba! Sigue Facundo, Facundo Coria, posibilidad de remate, sacó el disparo y el arquero zumba en 2 tiempos el bombazo de Coria que se prendió otra vez en el partido. Para el segundo va Agustín Delgado, Delgado, Coria que no la alcanza. Sin embargo logró tomarle en la zurda, se acomoda el team Delgado para esperar el centro de Coria, el team... Allí está la pelota, en poder de Melec. Facundo Coria, lo corre Miguelito Ibarra. Aquí la vertical, el pase de Arboleda. No pudo Marquinhos, Quiñones le quitó. Allí se viene con la pelota el cuadro de Melec. Falta. 19 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Estadística de Diners Club, un mundo sin límites. No te pierdas esta noche en Mitos y Verdades, todos los mitos y las verdades. Ven por qué somos diferentes hombres y mujeres. La policía, Deison Méndez. Méndez para Miguel Ibarra. Ibarra, lo marca el flaco, saca Coria.
¿Quién llega? Zambrano. Se queda ya con la pelota. El Chinto se resbaló, se cayó. Facundo se viene. Facundo apunta, la toca. Facundo, peligro. Esa pelota, Andrés. Sí, bien, Fleitas. En el mano a mano no ha perdido en este partido, Fleitas. Facundo Coria. El argentino. Cuatro más. Atención, peligro. Ataca Melec. El remate de Torales. Gol. Para Torales. Torales le devuelven a la gestión, veamos. Facundo, le queda abierta al argentino. Facundo encara Facundo, una de lujo, no me enganche. Facundo Coria hacia atrás, el remate, el zurdazo. Lanzamiento de Coria, ahí está para el remate y viene el gol, y viene el gol. No le pega, entra Quiroz, domina Melec, Coria, Facundo, Facundo Coria, perfil de derecha, Jason entraba a meter el cabezazo y aplaude la parcialidad azul. Y jugar con Quiroz, Carlos Andrés Quiñones, Facundo, Facundo Coria, se escapa Coria, se fue, balón atrás, atención para Jason Emené buscando el tercero. Le salió el remate desviado, imparable Coria esta tarde. Balón que viene para Zambrano, para Coria, le devolvió para Zambrano. Y el rechazo de la... Pasen el Quito en las paredes, no, siempre la están devolviendo mal. Ahora se viene por la zurda Jason Zambrano.